¿Por qué decides hacer la prueba de aislamiento delante del espejo? Bueno, por cumplir posiblemente quiero hacer un poco jugar a favor. Vamos a ver qué hay más allá de la prueba. Podido ver cómo el walkie-talkie hacía ruidos. David nos va a explicar su experiencia en la prueba de aislamiento delante del espejo. Bueno, pues la verdad, como le comentaba a mis compañeros, no ha sido una experiencia agradable. No por el hecho de estar delante de un espejo, que es algo que estoy normalmente acostumbrado a trabajar con espejos,
pero sí que me perturba un poco que cuando veáis el vídeo, lo primero que he preguntado tanto a Jordi como a Alfredo, si habían estado bromeando con el walkie, pero... Nunca bromeamos. Pero en caso... ¿Ves ese ruido? Sí. Pues ese ruido... Lo hemos captado. Ese ruido se escucha... No, claro, nadie ha tocado nada. Ese ruido se escucha unas 7 o 8 veces mientras yo estoy haciendo la prueba de aislamiento. ¿Vale? De hecho, en el vídeo veréis cómo yo pongo las manos arriba para que veáis de que yo no estoy mintiendo. Ni siquiera he tocado el walkie, ni siquiera he respondido. Otra de las sensaciones ha sido una sensación de frío y de presión. ¿Las piernas? ¿Piernas? ¿La presión? La espalda. Yo la tenía en las piernas. ¿Vale? Entonces también veréis que he empezado a mover la cabeza para no entrar en estado de alguna manera de pánico, puesto que... La cámara vio. Puesto que los sonidos que se han emitido, que ahora habéis tenido la prueba, han sido con mucha frecuencia. ¿Alguien quería comunicarse con nosotros? Así que simplemente, amigos, mi prueba de aislamiento la dejo ahí. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y a continuación, la última prueba de aislamiento en el parador de Cardona. Es más, no solo es una prueba, porque más allá luego tenemos que pasar la noche. ¿Cómo será la noche? Un momento, dejamos a Ana, tienes el walkie. Es su primera prueba de aislamiento en toda su vida, por eso mismo la vamos a hacer de 5 minutos. Vale, ya sabes las instrucciones. En caso de pánico o lo que sea, le das al botón de socorro. Bueno, hablamos con Ana, la valiente, que nos diga qué tal ha ido su primera prueba de aislamiento. He pasado mucho miedo. Notaba, pues era mi cabeza, ¿no? Pero notaba el aire de la habitación, como si fuera muy denso, como si estuviera cargado de algo, no lo sé, no es algo extraño. Y ruidos, supongo que vienen del lavabo, no lo sé. ¿Del lavabo? O sea, antes sí. Venían de aquí y ya del lavabo. Yo he escuchado cosas en el lavabo. ¿Pero como que crujidos? Crujidos, exacto. Pero ya está. ¿Has sentido el walkie alguna vez que saltara sin motivo aparente? ¿No? No, porque nosotros sí que lo hemos escuchado. ¿Sí?
Vale, pues perfecto. Bueno, ya, es una valiente. Continuamos en Diarios del Miedo, dentro de la habitación 712. Después de intentar hacer entrevistas a personal del parador de Cardona, han sido amenazados por el director diciendo de que no pueden contar absolutamente nada de lo que ha ocurrido en esta habitación. Desde Diarios del Miedo nos despedimos del castillo de Cardona, de la habitación 712, de unas experiencias que tanto yo como mis compañeros no olvidaremos nunca. Espero que lo que hemos encontrado esta noche y lo que hemos grabado sea de vuestro agrado. Os dejo con las experiencias de mis colaboradores y socios. Gracias. Yo realmente tengo que decir que hay cosas que a lo mejor no se ven en los vídeos o que a lo mejor las personas no llegan a captar, pero los que hemos estado aquí las hemos sentido, las hemos vivido y creo que eso es lo que nos llevamos. Una historia milenaria y una experiencia inolvidable. Pues como dice Alfredo, inolvidable, experiencia increíble. Han pasado cosas, espero que las podáis ver. Y bueno, no ha sido... Me esperaba un poco más quizás de la habitación 712. El castillo es increíble. La habitación me esperaba un poco más, pero aún así han pasado cosas. Sobre todo mucha energía, mucha pesadez, mucho cansancio y las baterías de las cámaras volaban. Muchas gracias. Yo he pasado mucho miedo, muchísimo miedo. Cuando estuve en la habitación pasaron cosas. Tocaron a la puerta en dos ocasiones. Pensaba que habían sido unos compañeros, pero no.
y me llevo un recuerdo escalofriante. Hasta otra.